Hello class, good evening, welcome. Can you listen to me? Hello, hello. Hello, teacher. Hey, how are you doing? Okay, so welcome guys. Thank you so much for connecting on time. I can see there are five people connected. If you can listen to me, please confirm. I want to start the class making sure everything is working properly. Okay, so I can see Ray only, and then I think Jose Miguel is driving, right? And well, we're gonna get started today with our session. It's September 14th, and we are going to start with the session. And we are basically in our last week, and we are going to retake a topic that we started yesterday, and this is about how to use gerunds, and we are going to start a new topic today. This new topic, it's a new structure that I don't know if you have already gone through, but if you haven't, it's okay. We are going to study it today, okay? So let me start by checking the attendance first. We have the first one on the list. This is Narciso. Narciso. This is a little bit strange. He is not connected, but it's okay. You know, sometimes, you know, things happen. And I think he informed on the chat that he's having trouble with connectivity in his area. Well, then we have the single one on the list. It's number two. And let's see. Let me just go ahead and document everything here. Number two, Christina. Present. Thank you so much, Christina. Number three, Daniel. Number four, Elsie. Number five, Gabriela. Okay. Number six, Jose Miguel. Oh, Harrison, I'm sorry. Present teacher, sorry. Thank you. Oh, I see. No problem then. Okay. So I have Harrison and I have Jose Miguel. Both are driving. Okay. So thank you so much for connecting. I appreciate that. I know it's sometimes a bit difficult, right? Especially when there's traffic. Okay. So let's see. So Daniel is not here. Okay. Elsie is not here. We said. It's not here, but then we have Harrison and we have Jose Miguel. Okay, next one. Let's see, Ruben. Ruben? No? Okay, let's move on. Next one, JC. I'm here, teacher. Thank you so much, JC. Let's move on. Linda? I'm here, teacher. Thank you, Linda. Next one, Maria Idalia. Here I am, teacher. Thank you. Maria Julia. Not connected. Marlene and Nicole. Marvin Omar. Present. Oh, you're here. Thank you so much, Marvin. Norma. Present, teacher. Thank you, Norma. Rafa. I'm here, teacher. Thank you, Rafa. Thank you so much for being connected. Raquel Judith. No? Okay. Next one, Ray. Present, teacher. Thank you, Ray. Xiomara. Okay. Judy. Next one, Judy. Present, teacher. Okay, Judy, thank you. Enjoy. Judy's here. See? Hola. Oh, okay, Daniels. He's
teacher. I can hear my son. I can hear your son in the background. Yeah. Yeah. Wow. Yeah, I imagine. Hey, little Daniel, how are you? ¿Cómo está? Nice. Well, that's happiness, I can see. Well, so thank you so much for sharing. All right, so Daniel is here, and who else is here that I have already gone through and joined later? Okay, well, guys, it's nice to see you again. I really admire Norma. Norma is connected, and I think she's on the way home, on the way back home, so that's really good. And thank you, Gabriela, for informing about your situation. No problem. I understand. Let me go ahead and modify the attendance. So I put it into a present in here. Okay. So, well, thank you so much. I want to start today by, let's say, reviewing what we practiced yesterday. Okay. If you remember, we started talking about gerunds yesterday. So I want to know what you remember, what you understood about yesterday. What did you learn yesterday, guys? Anything that you want to refresh or maybe tell us? Rafa, how is it going, Rafa? I see your background is really like shiny. Looks nice. So what do you remember from yesterday? What did we say yesterday? Yesterday was a topic that I saw most of you, I don't know, maybe kind of asking was this. But then I want to retake that from yesterday and make a little review about this topic, okay? But I want to know what you remember. What is a gerund and how do we use it? Mm-hmm. Evening. Good evening, Elsie. Okay. Go ahead, say it. Hey. Do you want to say anything, Rafa? No? I remember, teacher, they use current and then the gerund. Ese como es un sustantivo, ¿no? Aplicando el ing. I remember. All right, yes, that is okay. So yeah, that's one idea. That's one idea that we said yesterday. And let me show you the following right here. Let's see, look at this one. We said yesterday that we use gerunds as the subject of a sentence, right? And I have this example for you. Rafa, would you be so kind as to read the first example on the screen? Only read the gerund can be used. No, read the example. Surfing. Surfing the internet is my favorite hobby. Thank you so much. Surfing the internet is my favorite hobby. Okay, that is when we said yesterday that we can start a sentence with the gerund form, and this is going to be our subject, okay? And this was the first idea that we talked about yesterday, okay? Surfing the internet is my favorite hobby. Now, open your mind and give me one example each using gerunds as subject of sentence, okay? I want to hear at least
14 examples, okay? Stop talking. Let's refresh this idea from yesterday. Playing with my son is my favorite time. Nice, I like it. Okay, give me more ideas. Thank you, Daniel. Give me more. Come on. Because I can see my favorite movie, my action movie. What is the gerund, Rafa, in that sentence? No, I don't understand the gerund. I see. That is why I'm bringing this topic once again, okay? Gerunds are verbs which are converted into ing. That is exactly what we have to have clear. Un gerundio es un verbo transformado ya o convertido con ing. Eso es todo. Entonces tenemos que asegurarnos que vaya un gerundio al inicio de una oración para que eso sea comprendido en su mayoría como un sustantivo, como el subject de la oración. Ya Daniel nos dijo, play with my son is my favorite time. Makes sense. That's what we are talking about. So what other ideas can you tell me? Can I help to Rafael? Please, go ahead. I think Rafael is on the screen and watching the movie is my, I don't know, is my favorite. Time, place, whatever. Okay, that's what I'm talking about. The gerund is, in this case, is watching. Okay, Rafa, ahí nos ayuda Daniel. Gracias, Daniel. Entonces, iniciemos con el ing for watching movies. Is what's the action movie? Action movie. Watching action movies is what I enjoy the most. Or is the experience, or is the time, or is the activity I enjoy the most, for example. Yes. What other ideas, guys, as a subject? Give me more ideas as a subject, okay? Gerunds as a subject. Piensen en un verbo que le puedan poner ing y que tenga sentido la acción que vamos a decir o la idea completa. Un verbo ya en forma sustantivado o con forma de ing. Ok, veamos otras ideas. Pueden mandarlas on the chat, if you would like to. Teacher, tell me, how do you say me desestreso? You can say maybe releasing stress or distressing. Releasing stress. Yeah, you can say distressing or releasing stress. Okay, entonces podría ser playing soccer, I releasing stress. Entonces lo diga playing soccer. Interesting. Es como en Spanish. Ajá, dígalo en español. Jugando al fútbol yo me desestreso. Vaya, vaya. Voy a hacer un paréntesis en este momento porque Jaycee nos está diciendo jugando fútbol yo me desestreso. Y lo que no queremos es que utilicemos ando, endo, undo. Porque esa es la confusión que no queremos tener en nuestras oraciones.
¿Ok? Entonces, lo que sí quiere decir es que jugando fútbol, ya en realidad sería al revés. Ahí sería otra construcción. Le voy a dar yo la oración para que me... I really... Spider, mire, le voy a poner I, lo voy a mandar en este momento para explicarle cuál es la construcción que usted está utilizando. I release stress by playing soccer. Esa sería como la mejor construcción que yo le puedo sugerir, de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Miren, I release stress by playing soccer. En ese caso estaríamos utilizando el gerund después de un de una preposición. Yo creo que no la han recibido, se me ha trabado la pantalla. I release stress by playing soccer. Porque si yo digo playing soccer, no sé qué dijo, I release stress. Entonces lo que se está dando a conocer es, ajá, la acción de jugando, pero no iniciaríamos una oración así, porque no se permitiría usar el verbo ing y traducirlo con ando, endo, undo, JC. Entonces yo, no sé si ya les cayó la, creo que no, ¿verdad? Voy a mandar un... Hoy sí, ya la mandé. Hoy sí. Ok. Entonces, esa sería la que yo recomendaría. I release stress by playing soccer. Porque vamos, es decir que eso me permite, esa actividad de jugar fútbol me permite liberar estrés. Pero si digo playing soccer, I release stress, y usted me lo traduce jugando fútbol, y ahí vamos, estaríamos cometiendo el error. No queremos decir clase, ando, endo, undo en estos escenarios. Ese es el punto. Una de las puntos claves es no traducirlo como tal. Porque si lo traducimos como tal, muchas veces no va a tener sentido. Ayer veíamos los ejemplos de increasing, veíamos los ejemplos de analyzing, que no era la idea. Quiero ver otros ejemplos que te he mandado aquí. I want to go for cooking classes. I want to go for... Si es en el escenario que nos manda Idalia, está bien cooking porque va después de una preposición que es for, pero no lo estamos usando como un subject. Pero está bien la construcción porque estamos respetando el for y ya lo hemos estudiado que después de for ponemos ing. Eso lo vimos hace un par de módulos. Walking is healthy for life. Esa sí está bien. That's okay. Esa sí está bien. Entonces, JC, si su traducción no fuese jugando, ahí podríamos pensar en esa opción. Playing qué? Pensemos en un deporte o en un instrumento. Playing the piano. Or learning how to play the piano. Okay. Learning how to play the piano is easier. It's easier when you are a child. No sé. Aquí uso el verbo learning, que lo puse en sustantivo ya para como mi subject. ¿Verdad? Ya no sé play, pero podría ser playing the piano is easier when you are a child. ¿Sí? Ese es el punto, pero ahí no sería aprendiendo. Ahí podría ser el aprendizaje del piano es más fácil cuando ya sea uno es niño. No, ya veo por qué estamos confundidos. Aquí veo dos ejemplos y no todavía. Tenemos que salirnos clase de la construcción sujeto y verbo. Porque le Cristina, I play in soccer with my friend. Eso estamos pensando siempre en presente continuo. No estamos estudiando presente continuo, estamos estudiando gerundios, los verbos con ing para ser utilizados en su forma de sustantivo, como sujetos. Si yo estoy diciendo I play in soccer, estoy creyendo que estoy usando el presente continuo y lo estoy usando mal. Porque recuérdense que el presente continuo decíamos que era verbo to be
más ing. Entonces ahí, Cristina, eso no procede. Hay que corregirlo. El caso de Gabriela, el mismo escenario. I drink and soda. Están pensando en presente continuo. No estamos en presente continuo. Estamos estudiando verbos ya en forma de ing que los utilizamos como un sujeto. Vean el ejemplo que les acabo de brindar. Waiting to win the soccer tournament. Ajá, waiting to win the soccer tournament suena a un sujeto, pero falta complemento para que suene como un sujeto. Si no, ahí más me parece que es una acción que está y necesitaríamos agregar más contexto, Elsie. Training my exercise online and training my exercises online and enjoy my time. No, vaya. Vaya. Vamos a, ya veo lo que está pasando. Yo voy a entender un poquito más lo que está pasando. Lo que pasa es de que solo me están dando una acción como tal, pero no me están utilizando. Vaya, si yo digo, Rafa is an intelligent person. Miren, estoy describiendo a Rafa. Rafa es el subject. Pensemos en que ese gerundio va a ser el subject nada más y tenemos que decir más información de ese gerundio. Si no estamos agregando más información de ese gerundio, no estoy siguiendo la fórmula de que sea utilizado como subject. Por ejemplo, Rafa acaba de escribir, training my exercises. Entrenando según, no sé, lo que cuénteme, Rafa, ¿qué quiere decir con training my online and enjoy my life? Realizo o hago mis ejercicios. Ajá. ¿Y luego? En línea. Como watching the video y disfruto mi tiempo. Vaya, pero esa es una acción. Y queremos utilizarla como el sujeto, es decir, que tengo que agregar más información, tengo que proporcionar más información de esa acción para que se convierta en sujeto. Le voy a dar una idea. Waiting, como dijo, training, dijo. Training. Training, déjeme que se me perdió. Training, my exercises online. En sí la idea no mucho me suena. Training, exercise, my exercise. Dígame otra vez, training my exercises. Quiero cómo lo está traduciendo usted. Training my exercise. En Spanish. Ajá, training my exercise. ¿Cómo diría training my exercises online? Hago mis ejercicios en línea y disfruto mi tiempo. Pero es que ese hago, cuando decimos hago mis ejercicios en línea, ya estoy pensando, no estoy pensándolo como un sustantivo. Cuando dice hago, en inglés se dice I do. I do. Entonces no es la idea que estamos buscando. Ese hago mis ejercicios, I do my exercise, my online exercises. Esa es la traducción de hago. No. No, es por eso de que no dejemos de pensar en el sujeto, are you, he, she, it, with they. Pensemos en esa acción como nuestro sujeto de la oración. Ese es el punto. Saquémonos ahorita la idea de que voy a usar el are you, he, she, it, with they, porque no, pensemos que ese ing va a ser mi sujeto, va a ser mi subject de la oración. Así como le acabo de mencionar, si yo digo, Rafa is an intelligent person. Rafa es el sujeto. Pero agregué más información conectando con el verbo to be, diciendo más información de Rafa. Entonces, si yo digo que ese es el sujeto, va a ser un ing, tengo que agregar más información al ing. Vaya, tenemos el caso de Idalia. Playing chess helps you to think faster. Eso está bien. ¿Por qué? Porque playing chess es mi sujeto, es el subject. Y luego el verbo principal es helps. Playing chess helps you to think faster. Eso está bien.
Porque ahí nunca está diciendo I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Quiero leer más ejemplos y la verdad es que no me gustaría avanzar sin que esto quedara, o por lo menos que la mayoría entendiera de qué estamos tratando de hablar, porque algunos no dicen nada y después a saber qué se trata la clase. Come on, man. Come on, guys. Go ahead and talk. Participate. Si solo se quedan viendo, no dicen nada, esta sería... Qué chivo sería que todo quedara claro. Waiting to win my college soccer tournament this year. Es, me gustaría escuchar a Elsie que nos traduciera esa oración. Elsie. Elsie. Yo había puesto esperando ganar el torneo de fútbol de mi universidad ese año. Bueno, cuando dice esperando, ¿en qué sujeto está hablando? ¿Quién está esperando? Yo. Exacto. Yo. Y no tenemos que pensar en yo, tú, él. Nosotros descartemos esa idea. Sería espero, no. No. Vamos a quitémonos la idea de que en mi oración va a decir yo, tú, él, aunque sea de forma explícita. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Si no, vamos así creando ejemplos, siempre con la idea de que va a ir un sujeto de los que hemos conocido, de los pronombres. El verbo en forma de ing va a ser el sujeto, sí, no va a haber otro. Sigo esperando, yo, I am, sería I am waiting, no sería waiting. ¿Verdad? Es, vaya, pensemos en otra idea. Veamos el de Linda. Jogging at the park for 30 minutes. Solo faltaría is good for your health. Is good for your health. Agregámosle después de minutes is y luego good for your o for health, pero sería health, no sería healthy. Y estaría bien ese. Y Dalia, cooking dessert is my passion. Esa está bien. Está bien, está bien. Va, chicos, come on. Pensemos en el sustantivo, el verbo en ing como sujeto, no como una acción ya y ya la conjugué, no, como un sujeto. Getting a dream, you should work hard. Esa vamos a tener que modificarla, porque de getting a dream se suena como un sujeto y el verbo, ¿cuál es el verbo? Porque ya le pusimos you ahí, entonces ese you ya me cambia el panorama. Getting a dream. Podría ser getting a dream requires hard work. Podría ser getting a dream requires hard work. Así es, sí. Enjoying time with my family and friends. Vaya, esa JC me gusta porque le vamos a ayudar a complementarla. Enjoying time with my family and friends, with my friends and family, ese es todo eso que acaba de mencionar. Todo debería ser el sujeto. Ahora, ¿qué es esa actividad? ¿Qué es para usted? Por ejemplo, enjoying time with my friends and family is the best. ¿Qué cosa? Is the best activity I do. Es la mejor, ahí sí. Agregue más información de todo lo que acaba de mencionar. Ese es el punto. Ajá. And playing soccer with my friend every weekend is very funny. Vaya, excelente. Exactamente. Ese es el punto. Muy bien. Texting when, exacto, eso está bien. Playing soccer está bien, loca. Texting when driving a car is bad. Ajá. Solo digamos, texting when driving a car is bad. Y estaría bien, Miguel. Solo digamos driving. Traveling is my passion. Esa está bien. Esa está bien. Es decir, que el ING va a ser el sujeto. Después pensemos en un verbo. Bueno.
Les voy a compartir un ejemplo. Miren que estoy haciendo uno para usted. Painting countries is my favorite hobby. Hoy sí, that's the idea. Learning English demands a lot of discipline. Miren que les acabo de crear. Learning English demands a lot of discipline. El aprendizaje del inglés exige bastante disciplina. Todo la parte del ing lo dejo como mi subject. Luego mi verbo es demand, que exige. Y lo demás un complemento. Mi teacher. Adelante. Eating a lot of vegetables. Standard our health. Eating a lot of vegetables strengthens, right? Our, ¿qué dijo? Our health. Our. Yo our, lo que es, O sea, nuestra salud. Oh, okay. Entonces sería strength, eating a lot of vegetables strengthens our health. Envíe ese al chat, por favor. Estoy con el celular, fíjese. Ah, ok, yo lo voy a compartir. Me dices si es. Eating a lot of vegetables strengthens our health. Ahí le voy a mandar que nos acaba de decir. Eating a lot of vegetables strengthen our health. Muy bien, ahí lo acabo de compartir, Narciso. Quiero ver, tenemos un par de ejemplos. Smoking is prohibited in the work. Exactamente, Norma. Speaking English, eating, bueno, está bien. Ajá. Speaking English demands to practice. Okay. Listening to music and dancing is my job. Yeah, el trabajo lo quiero. Solo que mantengamos listening to music and dancing. Mantengamos los dos verbos con ing. Okay. Muy bien. Ese es uno de los usos que vimos ayer. Usar el. Algunos que ya no han mandado otro. Y no es para que ya no me lo van a mandar otro. Que si me equivoco, ya no envío otro. No, siga mandando. De repente vamos a entender por qué. Así va. Ok, tomémonos un minuto más y vamos a ver el otro uso que veíamos ayer. Vaya, ahí le va a quedar el reto de buscar entonces más ejemplos de donde usamos el gerunds, los gerundios. Voy a mostrarles la otra slide porque esta también es parte de lo que estamos viendo. Vamos a revisarla. Mire, podemos utilizar los gerunds después de los siguientes verbos. Estos verbos son, yo recomiendo, y ayer medio les mencioné que los escriba, que les tome una captura en este momento y los tenga ahí siempre listo. Después de estos verbos, usted podrá decir un ing y es muy aceptado, muy aceptado. Es decir, yo puedo decir I admit, y luego el verbo que voy a poner después lo puedo usar con ing y está totalmente bien, correctísimo. I admit que, pensemos en un complemento con ing. I avoid, I begin, I continue, I considered, I deny, I fancy, finish, give up, and go on. Todos estos verbos que les estoy mostrando ahorita son 10, aceptan un ing. Puedo ponerlo como un complemento del verbo y suena bien.
O sea que no necesariamente voy a decir el verbo I admit to y luego el verbo. Así que puedo poner ing y es perfectamente correcto. Pensemos en algunos complementos. Mi teacher. Va adelante. In listening music, we have spiritual peace. Listening to music, we have spiritual peace. Ese ejemplo está bien. Ese ejemplo está bien. Ese ejemplo está bien, Narciso. ¿Qué le parece si pensamos en estos verbos y les agregamos complementos con ing? Agarremos los verbos que están aquí y pensemos en ejemplos con ing. I begin driving in the morning. Exacto. Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea, que después de estos verbos le pongamos un ing y vas, y eso es muy aceptado. I recommend. Ese ejemplo estaría bien, Linda, de lo anterior, ¿verdad? Looking for happiness. Comma, the research of everyone. Son dos ideas. Ok. What about this one? I suggest writing this down. Acabo de usar uno de esos también. No creo que es. I suggest writing these verbs down in your notes, in your notebook, or your whatever you have there, and learn them. Porque después de eso pueden poner un ing y suena bien. Es más, es recomendado decir ing en vez de un verbo en su forma base. Porque, por ejemplo, admit, que es admitir. Yo admito que cometo errores, por ejemplo. ¿Cómo diríamos entonces eso? Si usted está pensando en decir I admit to make mistakes, se entiende, pero no suena bien, no suena natural. Lo ideal sería decir I admit making mistakes. Exacto, le ponemos ing. That's the thing. Entonces, voy a dar un minuto para que los copien y después de esos verbos, todos le podrán poner ing, and it's okay. It's totally okay. Es un ejemplo de Italia. I continue learning English every day. Exactly. Exactly. That's the idea. Si recuerdan, yo siempre había mencionado esto, de que para unir dos verbos usamos un to. Eso siempre lo he manejado, siempre lo he dicho a ustedes. Ok, y en algún momento mencioné de que algunos verbos estaban ing, estos son. Que yo le voy a poner el ing y ya no le pongo to, porque el verbo ing lo está siguiendo la estructura. Entonces, no sé quién le gustaría crearme un ejemplo de estos verbos. Vamos a intentar, teacher. Go ahead. Fíjame. I admit that didn't finish in class yesterday. Se dijo, I admit that I didn't finish class yesterday. That I didn't finish. Lo voy a poner yesterday. Lo que usted acaba de decir está correcto. Ahora le voy a decir, I admit that I didn't finish, that I finished class yesterday. La idea está totalmente aceptada y lo que usted acaba de decir está bien. Sin embargo, lo que estamos buscando es poner un verbo con ing después de admit. Esa es la idea. Usted acaba de decir, I admit that I didn't finish class yesterday, y está correcto. Eso está correcto. Ahora, ¿cómo decimos esa idea con quizás agregando un ing después de admit? Porque el punto aquí es que después de estos verbos ponemos ing. That's the point.
le voy a mencionar. Se puede, ¿cómo? A ver, ¿alguien nos ayudaría o pensemos cómo decimos esa idea de JC poniendo un ING? Quizás tengamos que utilizar un verbo diferente. Queremos usar un ING. Fíjense que hay varias ideas para no ser lo negativo y entrar en la parte de negativa. Ajá. Si digo finishing work tomorrow product. Por customer. Fíjese que no le logré entender. Finishing, dijo, y luego. Work, como finalizar el trabajo para en la mañana para los clientes. Uh-huh. Finish. Vaya. Lo anterior sí podíamos decir, pensar en una idea como tal. En estos verbos actuales no los estamos usando como subject, ¿ok? No los estamos usando como subject, o sea que podría ser que usted piense en una idea con finishing, está bien, pero ahorita lo que les estoy mostrando en pantalla es que estos verbos, después de estos verbos ponemos un ing. ¿Sí? Es decir, si estos ya son verbos, estos verbos aceptan ING después de ellos. Esa es la idea. No estoy diciendo utilicen estos verbos como sujetos. No sé si me explico. No es lo mismo decirles que estos verbos los vamos a usar como sujetos a decirles que utilicen estos verbos y después de ellos pónganle un ING. Es decir, yo puedo en ese momento usar uno de esos verbos y ponerle un ING. Pensaba en el caso de la oración de JC. Dice que admite que no terminó la clase ayer. Entonces podría decir yo, I admit que, no quiero decir la misma idea, podría decir I admit leaving the class earlier. I admit logging out before the class finished, ¿sí? Porque no quiero entrar en la parte de negaciones ahorita, porque yo sé que si me voy por las negaciones, vamos a quizás entrar en un tema que después lo vamos a tener tiempo para repasar. Así que estoy buscando un verbo que diga la idea más o menos, solo que le ponga en ING. ¿Alguien tiene algún comentario? Escuché ahí más o menos que alguien iba a decir algo. Me dijeron. Ajá. I admit saying lies every day. Vaya, eso. Exactamente, Rafa. Eso es lo que estamos buscando. Después del verbo que está aquí, le ponemos un ING. Y usted lo acaba de hacer muy bien. One more. Uh-huh. I consider making the action. Exactamente. Okay. Eso está muy bien. Lo que usted acaba de hacer es exactamente lo que tenemos que ir pensando todo. Veo que se le hace más fácil esa estructura que la anterior. La anterior como que lo retaba un poco, pero se logra comprender. She goes on improving con O, her English. She goes on improving, está bien. They begin eating, esas dos están bien. I finish working at 5 p.m. También está correcto esa. Ok. Los que no han mandado sus ejemplos, porfa, pueden mandarlos. Y en this case, I use the subject. Exactamente. Yes. Lo usamos porque acuérdense que en el anterior no lo usamos el subject, uh-huh, porque el verbo mismo era el subject. Aquí no, aquí es estos verbos que están dados, estamos diciendo que aceptan un ING después de ellos. Aquí sí usamos los subjects porque no, okay, estamos usando el verbo como subject. Okay. Vaya,
I will continue working. Ahí está la idea. Miren, tenemos continue, luego working. I continue playing summer. Exacto, exactly. Esa es la idea. Que después de cualquiera, les voy a poner otra. Les he traído los más comunes. Miren, les voy a poner otra lista. Y quiero que les vayan ahí tomando fotos o lo que sea necesario. Seguimos con la otra lista. Miren, ahí está. Ok. Imagine, miss, postpone, practice, risk, suggest, can't help, it's not use, there's no point in, it's not good, it's worth. Todas estas construcciones que les acabo de presentar, todas aceptan ing después. Ok. Ahí de nosotros depende cómo las queremos utilizar. Yo les recomiendo que las copien si es posible o le tomen una foto. I miss playing soccer when at school. I suggest, lo que le decía hace un rato, I suggest writing these verse downs. Les sugiero, escriban, ¿verdad? I can't help falling in love. Hay una canción que se llama I can't help falling in love. Como I can't help, en ese caso significa como no sé, no poder evitar algo. Me gusta ese there's no point in, porque hay una construcción. There's no point in arguing, for example. There's no point in arguing. There's no point in arguing. It's not good. It's not good. Fighting. It's not good fighting. It's worth fighting for your dreams. O sea que después de estas construcciones le pongo un ing. It's totally okay. Pensemos en algún ejemplo, guys. Quiero acelerar un poquito. Así que tómenle una picture, captúrenlos y empecemos a construir ejemplos. Okay. Si usted quiere tomarse el tiempo y mandar algunos al chat, ahí pues puede hacerlo. Okay, y después lo discutimos en clase, vemos cómo nos coordinamos, porque sí, la idea es que los you guys use them, ¿ok? Bueno, voy a mostrarles la otra lista de verbos, porque hay un par más. Miren este. Esos son de los más comunes, de los más comunes. Estos verbos que estoy mostrando son de los más comunes y yo les puedo asegurar en un 90%, por si no más, que un americano no le va a decir un verbo en forma base después de estos verbos. Ya quiero mencionar lo siguiente y lo digo porque se escucha. Yo, si le digo en este momento a JC, I like to play soccer, yo sé que JC me entiende, que le estoy diciendo que me gusta jugar. Yes. Pero lo correcto debería ser I like playing soccer. Porque yo, conociendo la estructura, sé que después de like es más recomendado decir ing. Siempre. Después de enjoy, si yo le digo a Daniel, I enjoy to eat pupusas, Daniel me va a entender que le estoy diciendo que disfruto comer pupusas, pero lo correcto, lo recomendado, lo natural sería I enjoy eating pupusas. O sea que después de estos verbos, la sugerencia desde un punto de vista gramatical va a ser siempre utilizar ing. Después de esto, estos que están viendo que son 7 son, ¿verdad? Son de los más comunes con ing y son de los más utilizados. El don't mind, por ejemplo, el can't stand. Don't mind es una acción de que como significa no importaría o no me importaría ayudarle. I don't mind helping. No, I don't mind to help. I don't mind helping. I can't stand, no soporto. I can't stand listening to rock de un solo. Entonces, esas son las acciones. Tengo 3 ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún paréntesis que hacer? She practiced singing for
Está bien. They thought to rest tomorrow, but we will be doing homework. Está bien. They thought about resting, sería en ese escenario, pero I hate arriving late at work. Exactamente. That's the idea. Entonces, cópiense estos verbos y yo les sugiero que creen ejemplos, oraciones, haciendo la construcción necesaria. Después de ese verbo, yo le pongo ing. ¿Por qué? Porque eso es lo que recomendado desde un punto de vista gramatical. ¿Ok? Si se le dice a un gringo, I like to play soccer, le va a entender el gringo, pero él va a saber que hay un poquito de no natural, de no naturalidad en esa oración. No suena. ¿Ok? Bueno, esa es la otra, los otros verbos. Sigamos, les voy a mostrar otro punto. Ajá, she doesn't mind going out late of work, late of the work. She doesn't mind, yo diría leaving de un solo, leaving late, para que no sea going out, leaving late, salir del trabajo. Sería así, mire Linda, she doesn't mind leaving work late. Esa sería la estructura. Ok, vamos a continuar y es otro punto que ayer lo discutimos. Miren, bueno, ese no, ese es como un adicional. Cuando son de actividades, podemos usar esto, miren. Go dancing, go shopping, go swimming, do the ironing, do the cleaning, do the washing up. Sí, podemos usar eso, bien común, pero yo lo traje para que ustedes lo agreguen por ahí. De repente va a salir como actividad y lo podemos utilizar, ¿verdad? I love going out. I'm going to go dancing tomorrow. I'm going to go dancing. I'm going to go shopping. I'm going to go swimming. Siempre son actividades que van unidas. Entonces, after do y after go, es muy probable que usemos un ing también. Es bien común utilizarlo, ¿ok? Así que hay que copiar las actividades, tenerlas ahí. Hay que irlas aprendiendo, utilizándolas en nuestro léxico, en nuestra daily English. Y así se van ahí siendo parte de nuestro... Tómenle una picture ahí que les quede, ¿verdad? Para seguirlas practicando. Y voy a avanzar un poquito porque ya casi se me va una hora y tenemos que ver parte del tema de ahora, que es el cero condicional. Ya lo vamos a hablar. Es un tema sencillo de comprender porque ya es una construcción que ya hemos estudiado, solo que vamos a combinarla. Ok. Ese es el otro punto. Gerunds, ayer lo vimos. Gerunds can be used. What? After prepositions. Solo les traigo dos ejemplos. He is good at dancing. ¿Cuál es la preposición? At. At dancing. No voy a decir he's good at dance. Dancing. Veamos la otra. They are afraid of mi preposición, swimming. He is good at dancing. They are afraid of swimming. Entonces, at preposition, pongo dancing. Of preposition, escribo swimming. No voy a decir dance, no voy a decir tampoco swim, sino es el ing. ¿Ok? Con esta parte, no sé si, yo sé que ha sido más dar información a ustedes y poco a lo que han tenido la oportunidad de practicar. Me gustaría darles un espacio para que me creen un ejemplo, quizás con esas mismas preposiciones o adjetivos. A ver, guys, take your time and give me your ideas. Vamos a dejar de compartirles, porque esa es la última, como un repaso. Ok. He is good at dancing, so what can you tell me? Same formula, good at dancing, good at I'm afraid of. What's your idea? Ayer veíamos otros con esos. Decíamos ayer que tenemos adjective, prepositions, and gerunds. Eso es lo que hacíamos ayer.
voy a leerles unos voy a esperar que escriban unos tres ejemplos y luego pues continuaríamos, ¿ok? Take 2 minutes. Piensen en un ejemplo, please. Cuando tenga su ejemplo, envíelo al chat. O puede abrir su micrófono y lo comparte. My grandmother is good at cooking. Yes, I like it. Yeah. Yeah, most of our grandmothers, they're like that, right? And even our mothers, right? If you still have your mother alive, yeah. She is pretty, but is insane. ¿Qué está pensando, Rafa? What are you thinking, huh? Ni veo el ING ahí, Rafa, pero usted me ha mandado una idea. Ay, Rafa. No veo el ING, Rafa. Come on. Pero ya vi la idea por dónde va. Ok, pensemos en un ING. But. Si quiere ponerle but, but es considerado, no es una preposición. But es considerado una conjunción. Conjunction. But. Entonces esa no. Tenemos que pensar en una preposición. Okay, my sister likes. No, Xiomara, no. We don't... My sister likes. Si ponemos el likes, está bien, pero por the likes vamos a poner ing. No vamos a poner to, porque sería un error. Likes dancing, likes dance. Lo que no vamos a hacer es poner to, porque to sería un error. Porque después de likes ponemos el verbo con ing. Tal cual. Ok, no necesitamos conectarlo con nada. Veamos. Come on, guys. Mándenme sus ejemplos. Ejemplos que tengan ahí, quieran compartir. Gastémonos ahí las barritas que tienen de energía. Mañana es holiday, mañana es feriado. Ahí todos vamos. Mañana ir a marchar, ahí a ver las cachipurras. Ahorita practiquemos English. Ya Marlene ya regresó. Había ido de parranda, solo dejó encendida ahí. No, teacher. Good evening. Good evening. Mándenme sus ejemplos, please. Send your examples. Por aquí yo no tengo a saber qué están haciendo. Me acabo de conectar. She is good. At swimming classes. Vamos a ponerle she is good. A ese y dale. She is good at swimming. Para que. Pero si usted me dice she is at swimming classes. No, estamos, sí entiendo el punto. Como que está en clases de. En clases de. De natación. Pero no estamos usando un adjetivo, la preposición y el ing. Más bien ahí está usando el swimming describiendo las clases. Como qué clases qué clase está tomando. My sister likes dancing. Esa está bien, Xiomara, ¿verdad que sí? Okay, that's what I'm talking. Good. My father is good at dancing. Exacto, exacto, Elsie. Yes, correct. Okay.
My friend enjoys, falta la S, enjoys visiting the city. Esa también está bien. I like it. Solo pongámosle la S, Cristina. Enjoys, porque es tercera persona. Ok. Voy a tomar la asistencia. En todo eso usted va a pensar en su ejemplo y me lo comparte en el chat. Ok. Let's see. Let's see here. Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Cristina. Present, teacher. Thank you, Cristina. Daniel. Present, teacher. Thank you. Elsie. Present, teacher. Thank you. Gabriela. Present, teacher. Gabriela tiene problemas de conexión. Gabriela, apenas y la escuché. Gerson. Present, teacher. José Miguel, thank you. José Miguel. Present, teacher. Rubén. JC. Present. Thank you. Linda. Present, teacher. María Idalia. I am here, teacher. Thank you. María Julia. Okay. Marlene Nicole. Present. Marvin. Present. Norma. Present, teacher. I'm here. All right, thank you. Rafa. I'm here, teacher. Thank you. Here. Thank you, Raquel. Present, teacher. Thank you. Ray. Present, teacher. Thank you, Xiomara. Present, teacher. And Judy. Present. Thank you so much. Veamos los últimos ejemplos. My husband likes swimming. Está bien. My brother is good at singing. También está bien. Ok. Bueno, entonces, guys, vamos a hacer un cambio de tema. Es muy probable que ese tema se vuelva a retomar. Y pues las preguntas también hay que irlas ahí. Si tienen preguntas, hay que irlas formulando y también haciéndolas. Entonces, bueno, antes de pasar al tema que viene, me gustaría escuchar algún par de preguntas, porque el tema va a ser el que vamos a cambiar a un tema totalmente diferente en este momento. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Any question? ¿Any comment? Vamos a leer una, aquí tenemos como ejemplo un balance sheet. Sí, hay unos números, unas cantidades un poquito fuertes. Vamos a leer. ¿Alguien tiene una idea de cómo leer esas cantidades? Miren, imagínense que un número de este en nuestra cuenta de banco. I would be traveling around the world. La qué felicidad, ay Marlene. Ya no trabajo. Ya no trabajo. ¿Cómo decimos esto en español? ¿Cómo leen este número? Este es un Consolidated Balance Sheet January 21st, 2017. Pero ¿cómo leemos esos números? Esa primera cantidad que está aquí, ¿cómo la leemos en español? 1,089,000. No, no sé. Ahí va. Es correcto, yes. Yes. 1,890,000 millions. Yeah, million. Yeah. That's correct. I think. No, pero. Thank you, teacher Daniel. No, en realidad, en realidad tiene toda la razón. Solo vamos a modificar estos segundos números. Escuché que dijo 1,000 y aquí es 100. Sería 1,089,000
119 millions. Okay, ese es un 819 millions. Porque solo son tres dígitos. Ese sería 6,620 millions. Este de aquí. El otro sería, ¿cómo le haríamos este? El tercero hacia abajo. ¿Cómo lo leemos? 8,400. No. Yes. 8 billion. Billion. 439 million. 439 million. Exactly. Ahí está. Esa es la. ¿Cómo leemos cuando tenemos, digamos, que imagínense que hay otros tres ceros aquí de, y aparece por aquí un una coma otra vez? Aquí coma y un uno. ¿Cómo leemos ese otro dígito? Después that, that money do not exist. 1 trillion. Exact, trillion. Trillion. Tenemos trillions. Tenemos quadrillion, tenemos trillions, billions, and millions, ¿verdad? Pero como algún día, or never in our lives. Para hija la Kardashian, sí. Vaya, ya ven. Sí, bueno, en este balance sheet solo tenemos until billions, que después tenemos million, tenemos billion, ¿verdad? Entonces aquí solo tenemos hasta billion, que es, y la mayoría sigue el mismo patrón. En ese caso sería 9,300 millions. Así. Aquí sería 9,835 millions. Así. O sea, es como, a ver, ¿quién lee ese en el total liabilities, en total de los pasivos? ¿Cómo leeríamos esto? A ver, ¿quién se anima? $19,135,000,000. Okay. Yes. But this company is broken. It's broken. They have more liabilities than taxes. Mire, tiene más deudas. Tiene más deudas que los tiene assets. Más pasivos que activos. Ajá. Sí, está acá en quiebra. Bueno, debe más de lo que tiene. Vaya, ese es el análisis financiero que Daniel nos trae su experiencia, porque yo ni me había notado aparte. Sí, sí veía que los activos son menos que los pasivos, pero en realidad no sabía ese flujo, cómo va. Ok, sí, interesting. Es lo que tiene, Mersu. Activo es lo que tiene, pasivo es lo que debe. Ajá. ¿Sí? Okay. Debe más de lo que tiene. Me entiendo. Entonces, como los activos son como los incomes y los liabilities son los outcomes, algo así. ¿Y el capital? El capital es este. Bueno, el capital es la diferencia. Ajá. El capital es. El capital son bienes inmuebles. Vaya, en activos es lo que usted tiene. Son sus posesiones. Ajá. Dinero, cuenta. Dinero en efectivo, cuentas en bancos, su casa, su carro, sus cuentas por cobrar, todo eso. Luego el pasivo es lo que uno debe. Y eso del capital, por aquí lo que aparece, stockholders' equity. Eso del capital es con lo que la empresa comenzó, con lo que la empresa, el fondo propio. Los terrenos, los bienes inmuebles, vehículos. Ya entendí. Pero igual, si suman activo más el capital, 8 más 4, 12 menos 19. Ya. Todavía ya. Debe 7 millones. Bankruptcy, a la quiebra. Ok. Bueno, de esta parte, guys, lo que quiero rescatar es un poquito, primero el vocabulario, ¿verdad? Cash en equivalents, creo que se sobreentiende, es como el efectivo y los equivalentes, right? Y luego tenemos
los current, que current no es, ese es actual. Current assets son los activos, como dice Daniel, actuales. Total assets son los activos totales. Current liabilities es el contrario, que son los pasivos, ¿verdad? Accounts payable son las cuentas por pagar. Total current liabilities, el total de los pasivos al momento, current, actuales. Y luego tenemos total liabilities, que son en este caso el total de los pasivos, ¿sí? Y el stockholder equity, ese es el capital, ya Daniel lo mencionó. Uh-huh. Y common stock son todas las acciones como compartidas o comunes. Y cada ese total surplus es como el capital que se excede. Ahí habría que ver esa parte técnica de los que son contadores aquí. Habría que ver. Es una ganancia. El capital surplus es una ganancia, creo. Lo que ha venido ganando año con año. Ah, ese capital. Ok, ok. Uh-huh. Bueno, vamos a tener que tomar clases de accounting. Sí, accounting. Está bien comprender el lenguaje de los contadores. Aquí creo que hay varios que ya escuché por ahí que tienen experiencia en esa rama, ¿verdad? Entonces, así que, pues, bueno, rescatemos la parte del vocabulario, guys, y los números, que están un poquito al alto, ¿verdad? Pero está bien conocer, la estructura o el rango, ¿verdad? Después de 100, nos vamos a 1,000, después de thousands, ya nos pasamos a, en este caso, los millions, y luego vamos a billions, y luego vamos a trillions, y quadrillions, creo que hasta por ahí, para allá, pues no sé. Ahí es a ver cómo seguimos a investigar. Pero that's more than enough, ¿verdad? Así que tenemos un ejercicio por aquí abajito. A ver, los matemáticos aquí. Are you good at math? How much is the total asset and liabilities in 2017? Y la otra es una suma. If we add 867, esos son millions, ¿verdad? Uh-huh. And this is billion, 2 billions, 584 millions, the result is. Pensemos en eso. $3,415,100,000,000. Ok, Daniel ni siquiera. Ya me copia, Daniel. Daniel ni siquiera usa la. Dice que así, ve. Tiene. No, ya lo había hecho. Ya lo había. Ya lo había tumbado. Ya traía. Generalmente me reviso por adelantado las páginas. Ajá, entonces ya ahí las. En el día a veces tengo tiempo libre y me puedo estar revisando. Vaya, lo que se va a ver ahora. Okay, that's good. Good to hear that. Okay. Cuando ustedes van buscando ahí adelante, that's cool. Entonces, what is the total of assets? Los de total de los activos. Ahí está, es 8 billion. Uh-huh. Continue. 8 billion. 439 million. And what about the liabilities? El total de liabilities? Donde dice 19. 19. ¿Y qué eran billions. Esos? Billions. Ok, billions. ¿Y el resultado, Daniel? Compártanos el resultado ahí en el chat, Daniel. What? Share the result. Vamos a ver. Es la suma de esos dos. Exacto. Listo, bueno. Eso sí me lo he hecho. What is the result, la suma? Ahorita pues le vamos a la calculadora. A veces se parece el que yo tengo aquí. I was given this already. Come on. I like it. So what is it? Show me your abilities.
27,574,000,000. O sea, 27,574,000,000. Así sería. ¿Qué piensan los demás, los matemáticos aquí? ¿Están de acuerdo yes. con Daniel? Yes. Confiamos en el potencial de Daniel. Ahí por ahí escuché hablar a José Miguel también. No sé si creo que se mueve en esa área. Do you agree with that? I don't know. Estamos haciendo una addition, que es una suma. ¿Ya lo hicieron en la calculadora con todos los ceros exactos que aparecen ahí? It's not for me. It's not necessary all the zeros. Only the two, four, solo los primeros cuatro números y lo demás se lo adiciona. Porque hay una diferencia, ya se fijó Daniel, que en la primera, voy a compartirlo porque así le voy a mostrar. Voy a mostrarle, quiero ver justamente aquí. Si se fijan, if you notice, la primera cantidad. Hay una cascarita de mango por ahí. Vaya, mire. Mire, Daniel, aquí esos son tres grupos, ¿verdad? Y vamos a ver, tres grupos. Exactly. Entonces, yeah, aquí, yeah. Y en el otro, mire, aparece uno, dos, tres grupos y aparece este dos aquí. ¿Ya se fijó? Ah, exacto. Sí, sí, ahí son dos billones. En el primero son 800. 3 million. Daniel. Ajá, 3 million. 3, no. 3 million. 3 millions. No, million. Ajá, 3 billion. 3 millions. No, 3 billion. 3 millones. 451,000,000,000. Correcto. Interesting. Correcto. Porque la primera es menos de un billón. Exacto. Son 867,000,000,000 son. Uh-huh. Ajá. Exacto. Y la otra sí ya lleva más. Lleva billón. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos queda? No he escuchado la cantidad todavía. Son 3 billones. 3 billions. 4, ajá. 451,000,000. Ahí nos quedamos. Ahí le vamos a dar la respuesta. Hoy la he leído muy bien. Es correcto. Es correcto. 3,451,000,000. Ahí estamos todos felices. That's the answer. I am practice when I talking about my bank account. Yeah, right. This is the numbers I see when I see my bank account, my bank statement. Yeah, right. Okay, okay. Bye. Vamos a revisar el tema, guys, del zero conditional. Permítame comentarles que en inglés hay cuatro condicionales. En los cuatro condicionales, el cuarto condicional, que se conoce como third conditional, porque comienza desde cero, ¿verdad? Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Vamos a estudiar el zero ahorita. El tercer condicional es el más complejo. Ese es ya inglés avanzado. Prácticamente este top es el máximo. No hay otro condicional después del tercero. Hoy vamos a hablar del cero. Esa es una construcción sencilla. Porque el cero condicional es una construcción de dos presentes simples. Y como el mismo tema lo dice, conditional, siempre va a haber una condición, y por lo consiguiente, si hay una condición, hay un resultado. Los condicionales, conditionals, presentan la estructura que nos muestra el cuadrito que aparece en la pantalla. Por lo general, lo más común es que los utilizamos con if. Este if significa sí.
Sí, sí de condición. No después me vaya a decir, Rafa, do you like pupusas? If, me va a decir, ese no, no, no es ese. Sí, ¿verdad? Ese sería un error. ¿Sí? Porque if es un sí de condición. ¿Ok? Por eso es un conditional. No vamos a usar if después para decir sí de afirmación. Eso que nos quede claro. Veamos el ejemplo. What do I do? What do we do if? Miren, miren. We have very low asset. What do we do if? Ese if está prácticamente setting the condition here. Si se fijan, tenemos do and have. Dos verbos en presente. Por lo general, el cero condicional es para hechos reales. Facts. Facts. ¿Ok? De lo más común, si como mucho, ¿qué va a pasar? Si como un montón, ¿qué va a pasar? Si engordo, ¿sí? O me enfermo, pero los dos, ¿sí? Si pongo agua en una refri, ¿qué pasa? En un freezer, ¿qué pasa? Se congela. Entonces son hechos, son cosas reales, por lo general. Ese es un, si presto atención, entiendo. Si me duermo, no entiendo. Entonces todo ese tipo de construcciones de dos, presente simple, ese es el cero condicional. Es el zero conditional. Voy a mandarles un par de ejemplos. Pensemos en dos oraciones, una que sea la condición y la otra el resultado, en presente. Entonces, para, de manera general, simple present, mira, sería if más simple present. Plus simple present. Vamos a ver, quiero mandarles como la fórmula para ir. Plus simple present. Así se ha construido. No hay donde perderse. Podemos hacer una inversión. Podemos poner a simple present y dejamos el if en medio. Cuando dejamos el if en medio, no ponemos comas. Plus simple present. Ese primer es el cero condicional. Entonces, ¿qué les parece a simple present? Si pensamos en dos presentes, dos oraciones en presente, una que sea la condición y la otra que sea el resultado. If. Ahí tenemos un par de ejemplos para ir más o menos entendiendo eso del if. No sé si quieren tratar de crear un ejemplo por sí mismo o hacemos este ejercicio que aparece en primer lugar. If, miren el verbo que está entre paréntesis, wake up. Y luego tenemos se mantendría ese verbo. Sí, I wake up late, I be late for work. No. En la segunda parte es la que tenemos que modificar. If I wake up late, está bien. Uh-huh. If I wake up late. ¿Cuál es el presente del verbo be para I? I am. Exacto. I am late for work. Exactamente. If I wake up late, I am late for work. Exacto. Dos presentes. Mm-hmm. Ok. ¿Cómo nos quedaría en español? ¿Qué sería eso, Daniel? Excuse me. How would you say the first sentence in Spanish? Número uno. Si me levanto tarde, llego tarde al trabajo. Exacto, dos presentes. Veamos la siguiente. Second example. ¿Cómo nos queda el siguiente? Pensemos todos. My phone in the school is sitting alone.
in the primera, in the first part, the verb base is keep. Se mantiene el verbo burn. ¿Cómo lo diríamos entonces? My son burned the food. Burns. Sí. Cooking alone. No, vamos a usar el presente simple. Cooking ya es presente continuo. ¿Cómo nos quedaría entonces? Exactamente. Vamos a, como es presente simple, vamos a tener mucha precaución. Como acabo de escuchar dos personas que leyeron y lo hicieron muy bien. Escuché los sonidos de tercera persona. Recordemos cómo es tercera persona, decimos, ¿verdad? My son burns the food if he cooks alone. Asegurémonos de aplicar tercera persona porque es my son, es he. Y como es presente simple, ahí tenemos que aplicar la regla tercera persona. Eso recuérdenlo porque es afirmativo en este escenario. Exacto, ahí the food, my son, luego my son burns the food if he cooks alone. Algo importante que mencionarles es lo siguiente, si se fijan en la construcción, va más o menos en la misma sintonía de lo que les compartí el chat. Si pongo if al principio, no escribo la coma para conectar la segunda oración. Pero si pongo el if en medio, miren aquí, este va funcionando como la, ya no necesariamente la coma va a ir, porque llevo if en medio. O sea que la coma va nada más cuando pongo if al principio. Ese es un aspecto gramatical que cuando lo hablamos no sabemos, ¿verdad? Si va la comita, pero ya writing ahí sí tienen que prestar atención a eso. If al principio, coma en medio, antes de conectar la siguiente idea. If en medio, no hay coma. ¿Sí? Vaya, pensemos, también podemos hacer negativos. ¿Cómo nos quedaría entonces el número 3? A ver. Número 3. If employees don't eat well, they aren't healthy. Exacto. Usamos la negación. If employees, ¿por qué utilizamos don't? Porque es el presente. Es el presente y employees es... El sujeto sería they, plural, ellos. Entonces usamos don't. If employees don't eat well, coma, they, como es be negativo, they aren't healthy, como lo dijo Idalia. ¿Sí? Hasta este momento hemos hecho tres ejemplos. Quiero hacer una pausa. ¿Qué han comprendido del condicional al momento? Veamos, guys. Conditionals. What is conditionals? Yo entiendo por condicional que funciona como causa y efecto. Uh-huh. Y que lo podemos usar al inicio y en medio de una oración siempre y cuando utilizando el presente simple. Ok. I second that idea. Exactamente. ¿Alguien más quisiera hacer un resumen del conditional? Estamos con el zero conditional. Más o menos, vaya, piensen en un ejemplo ustedes ahorita. Creen un ejemplo de la idea que ustedes crean mejor conveniente. Y nos la comparten en el chat. I'm going to give you 2 minutes or 3 minutes. Veamos. Sigamos la estructura. I continue with your idea. If Rafa eat pupusa with pork. Fork es tenedor, ¿verdad? Fork, fork.
Pork. Ah, if Rafa eat pupusa with pork, he's not Salvadorian. I like it. I like tacos, Mexican. I am Mexican. Dice un amigo mío que es militar que comer la paga la redundancia, comer la comida con los dedos es más sabroso. Él le dan los tenedores y los desecha. No, I don't use it. I agree. Así. Comer comida. If necessary, no problem for me. Uh-huh. Right. Sí, ahora tantas etiquetas, pero etiquettes que no sé qué. Pero if you are alone at home, hasta se chupa los dedos. Right. Sí, ya cuando está en medio ahí de la high society, como que de veras. Ok. Well. Let's see. Veamos unos ejemplos que han mandado. If I do not study, I do not learn. Exacto. Exactly. Yes, JC. Dos negativos usados y los dos están bien. If I don't exercise, I am not healthy. También. Bien. Tenemos dos ejemplos. Good. What other examples do you have? Todos manden un ejemplo. Puede ser negative, puede ser affirmative, as you prefer. Solo que si usamos el negative, usemos el auxiliar don't, o si es tercera persona, doesn't. ¿Y si es verbo to be, isn't or aren't? Well, okay. If you run every day, you will have health. Fíjense que ya Rafa se pasó al otro condicional, al conditional number one. Porque me está utilizando, está utilizando will. Y eso ya es futuro. Sí, claro, yes. Ajá, entonces no. You have health. Solo quedaría con you have. You have, ajá. You have health. O oh, you okay. Are you are healthy, podría ser también. Uh-huh. If you run every day, you are healthy. Uh-huh. A happy life. A happy life. Right. Okay. So two simple present, that's the idea. Dos presentes simples in the two clauses, in the main and in tenemos dos, como decía hace un rato Idalia. Como la causa y efecto lo ve ella, pues me parece una manera muy acertada, entonces de ver esa estructura, ¿ok? Cause and effect, cause effect, condition, result. Ajá, adelante. If you save money, you have money for emergency. Yes, I like it. If you save money, you have money for emergencies, yes. If you don't save money, you don't have money. Simple as that. No complicated. Yes. No complications. If you don't have money, use the credit card. if you don't have money, you use the credit card. Yeah. And if you use the credit card, with taxes. So if you use the credit card, you get indebted, then deudas, and then you have problems. If you get up late, you you are not, ahí falta el verbo to be, Xiomara, you are not on time. She has an accident if she drives. La falta drives. Drives. Drank. Mm-hmm. Yes. With a couple of beers. Right. Okay. What other examples do you have? Algunos no me han dado sus ejemplos. Come on. Create one. Only one. Tomemos 2 minutos más.
Replenish the class for Friday. For Friday, yeah. As a matter of fact, we're having the what do you call this? The survey on Friday. Lucky. Luckily. Okay, what else? Other examples, come on. Teacher. Yes. I have a question in the page of this page in the number four. Number four. Say we she. No será ahí when she. Sí, ya vi el error. Sí, there's a mistake. No me viste esa parte, pero vaya, otra manera de set condition es usando el when. Esa es la parte que es complementaria. Where does your family go if they need a loan? When my family needs a loan, comma, they go to the bank. Podemos poner ese when como una condición también. No es común, sin embargo, es válido. ¿Okay? Es válido, se puede también. Y lo que decía Daniel, ahí hay un spelling, no sé, lo vi hace un rato por aquí, no remember. ¿En cuál es, Tenio? Ah, en la 4, ¿verdad? Number when. Four. Yes. Yeah, when. Ahí nos falta la N. When. The letter N is missing. Entonces, practically, el when, la función que está desempeñando es como el if, setting a condition in this scenario, ¿ok? Solo vamos a pensar que el when va a ir donde va el if, y eso es todo. ¿Cómo nos queda entonces la número 4? How do we finish it? When she pays her bills on time, she don't have pay extra money. She? When she pays her bills on time, she don't have, doesn't have. Exactly. When she pays her bill on time, she doesn't have to pay extra money. Correct. So doesn't, porque es she. What about number 5? ¿Cómo nos queda el number 5? If the incomes are good and employees receive a bonus. Muy bien. If the incomes are good, the employee receives a bonus. Y la número 6, ¿cómo nos queda? We sell more products when we know the customer needs. Muy bien. Así quedarían, guys. Muy bien. Me gustaría. ¿Quién tiene preguntas? Who has questions about these questions? Questions? Anybody? Questions? Doubts? A saber, ya más o menos tienen. Vaya, algunos no me han compartido todavía sus ideas de los conditionals. No sé si alguna pregunta en cuanto a la estructura, en cuanto a por qué es y por qué lo otro. Quiero dejar unos 2 minutos para eso. ¿Preguntas, guys? ¿Questions? If you don't have questions, you understand all. if you don't ask, I continue the class. Okay. If you don't ask, I assume, es un error, ¿verdad? Asumir. You understand. Vamos entonces a crear, vamos a dar ideas en este momento y vamos a trabajar en grupos de 3, siempre que haciendo un uso de las condiciones. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar turno y vamos a crear, así como está aquí, miren. We're going to create ideas, así como hacer como un brainstorming.
cuando se ponen a hacer un análisis de por qué esto está malo, por qué, qué sugeriría usando las condiciones. Imagine that the liabilities of your company are very high. Imagínense que los pasivos están high, como decía Daniel, que ya go to the bankruptcy, ya la quiebra. Your boss asks you and a friend to give ideas to help the company. ¿Cómo podemos entonces dar ideas que ayuden a la compañía? Siempre poniendo condiciones. Sí, ahí ese es el punto, ¿ok? Si hacemos esto, obtenemos esto. Si no hacemos esto, ese es el, voy a darles unos 5, no sé, quizás un poquito más de tiempo y piensen ahí en sus ideas y luego nos las comparten. Creen las ideas en grupos de 3 y luego traen sus ideas proponiendo, ¿verdad? Para que la empresa no se vaya a la bancarrota, ok. So vamos a crear eso en este momento, siempre con la misma estructura, conditions, ok. ¿Tienen alguna pregunta? La mayoría aquí tienen esa ya experiencia de las empresas y eso va a estar nice. I want to hear what you have to give, ok. Así que vamos a crear los grupos, guys. Here we go. Ahí rapidito hacen unas 3, 4, 5 ideas y luego venimos y las compartimos. Y si alguien quiere hacerlo en forma de...
quieres ser más eficiente, tienes que, no sé cómo ponerlo. How's it going? How is it going? What happened? Ay, no tengo ideas, teacher. No se nos ocurrió ninguna, teacher. Todos aquí son especialistas, son dueños de las empresas y ahora me dicen que no. Todos tienen cara de pudientes, que miren, todos deben. Gente de plata, de billuyo. Lean Padre Rico y Padre Pobre. Leanlo, yo les recomiendo, yo ya lo leí, pero le estoy diciendo. Y leanlo en inglés. Nadie me lo pidió, les dije que se lo iba a pasar, nadie me lo pidió. O ya no lo voy a pasar. Cristina se lo pidió. No, pero les dije que me escribieran en el chat. Y hoy busquen, no se lo voy a mandar. Ya veo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Si los ingresos son menos que los pasivos, ¿qué hacemos? Le damos en la NECA a los employees. ¿No? Yes. O hacemos un préstamo y lo invertimos. ¿O qué hacemos? Rediseñamos un plan de trabajo. No sé, ustedes tienen esas ideas ahí. ¿Qué hacemos? What do we do? Okay, you did tiene ahí la. Ahorita pienso. Que me dé mi cerebro. Bueno, yo los dejo mejor para que piensen. Bye bye. Ay, no. Disminuimos. Usted le puso disminuimos. Ajá. If we reduce. Cost. A reducir. Usted puso reducir. Ajá. Reduce cost. Porque también si le ponemos como si bajamos los costos. If we. Si bajamos los costos. Reduce cost. Y bajamos los costos. We increase profits. Aumentamos. Finish. Here. Finish, Dalia. I just make 3 sentences. Okay, and what about Marvin? I don't know. And Judy, I think. se desconectó, creo que tiene mala señal de internet. Okay. Bueno, voy a ver si hago un nuevo grupo solo para compartir ahí. O a menos que vayan a escuchar, lo voy a mover de grupo, ¿ok?
Okay. Hello. Hello, teacher. Se me había ido el inter. Ay, Xiomara, la acabo de estar ahí monitoreando. No, ya reasignamos los grupos. Sí me di cuenta de eso. De hecho, ahorita los voy a llamar a todos. Ok, no se preocupe. Ok. Don't worry, be happy, 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 happy. Ya vienen todos, ya vienen todos. Everybody is coming in. ¿Cómo siente el tema? Bueno, más vale que me toca quedarme para que me lo explique muy bien. Vaya, tenemos 10 hermosos minutos para discutir. Así es. Uh-huh. Bueno, el tema de ayer creo yo que me costó más. Ese quizás quiero que me refuerce. El de ahora lo entiendo más o menos. Uh-huh. Pero en el de ayer sí quedé en las nubes. Es por la construcción de que yo creo que se han como quedado con la idea de que es ando, endo, undo. Con el ajá, entonces me quedé en las nubes. Y hoy parece que dio una nueva estructura, pero como me conecté algo tarde. Se estaba reforzando, solamente les comentaba de los verbos, ¿verdad? Ahí está, uh-huh. Ahí está Xiomarita. Ella es la traviesa, usted que me apagó el modem. Interesting. Vea que me ha costado terminar este curso. Ahí está con la fotocopia. Vaya, o sea que Xiomara y Daniel van a ser compadres. Yeah. Ah. Yes, yes. Yo sé. ¿Cómo fue? Virtuales. Okay. Xiomara has her daughter and you have your son. My son at this time is sleeping. Oh, yeah. Qué bien. He's sleeping. Okay. With her mom, you see. With her mom, yes. Awesome. Okay. Aquí como la mom está despierta, aquí está. Your father? What is your father? My father is trabajando. Okay. I understand. Terrible. Lives, right? That's life. Así es la vida. That's life. Okay. All right. So we only have like 2 or 3 minutes. Anybody who would like to volunteer? La verdad que escuché ideas muy brillantes. Como por ejemplo Marlene, ideas muy brillantes que quieran compartir. Escuché Narciso con Daniel. Que comienza Marlene. Escuché a Narciso ahí dando sugerencias. La verdad que interesante. That was interesting. Que no sé qué, que hagamos esto. Okay, I want to hear. Volunteer, vaya, voluntarios. Let's go, Marlene. You can do it. It's sarcasmo. Okay, you want my trabajo? Work. Yo.
I see. If we invest in a lot, we can improve the way we have more products. The employees don't make. Ahí la otra se quedó, ¿verdad? Yes. We invest in a load. Yo creo que está mal también. Load sería como una carga de trabajo. Carga. Ajá. Me equivoqué aquí. O habla después. O long, ajá. Oh, long. Okay, long. Sorry. We can improve the way. Pero invertir en un préstamo ahí, Narciso, ya nos va a corregir Narciso con Daniel con sus pensamientos financieros críticos. Can we invest in a loan? We can improve the way we have more products. Mm. I'm sorry. Les he fallado en esta actividad. Depende de la tasa de interés, depende del tiempo, depende de la cuota. Okay. Toda la vida pagando un préstamo. No, don't do that. Bueno, guys, mañana nos comparten sus maravillas, sus creaciones y para los que son aquí dueños tomorrow, de empresas. Tomorrow, mañana, holiday. El teacher todos los días nos quiere dar clases. Mañana. Tomorrow, me dijeron que no íbamos a ver clases mañana hasta el jueves y que el jueves terminábamos. Oh, no. Me dijeron viernes. Pero otra semana. Mañana. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mire, Jimmy, lo que anda diciendo. Mírenlo. Este Jimmy es terrible. Este Jimmy. Bueno, quickly, guys. Narciso, number one. Present, teacher. Cristina. Hi, teacher. Daniel, thank you. Elsie. Present, teacher. Thank you, Gabriela. Gabriela. Yo no sé ¿quién va a ir a la marcha? Ay, yo voy a trabajar. Venga, marcha. Toca. Si vieran, cheerleaders fuera, pero así no. Venga, así no me gusta. De la Woman Cup. Bueno, next. Ya aquí me quedé. Gabriela Gerson. Next. José. Thank you. José Miguel. Present. Rubén Bañal. JC. Present. Linda. María Idalia. I'm here, teacher. Thank you, María Julia. No ha venido. Bueno, sí. No. Marlene no ha venido. No es viernes nomás. Para no venir. Ah, sí, se va a ir out, se va de Paltunco. Norma, Rafa. No nos lleva. Thank you, Norma. Rafa, I'm here. Raquel, Judith, Rey. Thank you, Rey, Xiomara, and Yuri. Present. Well, guys, enjoy your day off tomorrow. Go to see the cheerleaders. And don't drink too much if you do enjoy it. Enjoy working. Yo voy a trabajar. Enjoy your work. Bye. Enjoy your double payment. Bye. Good night, everyone. Entonces, Xiomara, ¿cómo le podemos ayudar, pues? En la, solo que me refuerce el tema de ayer. Vaya, este. Que ayer se me quedé. Vaya, este, en primer lugar, el tema son los gerundios. Los gerundios se construyen agregándole ing a todos los verbos. Todos los verbos. Hay algunos verbos que no se pueden hacer gerundios, pero son bien poquitos. En sí, la mayoría se les puede poner ing y son ya están en gerundios. Ahora el punto es cómo los utilizamos, ¿verdad? Entonces, vaya, este, si le doy un verbo ahorita, por ejemplo, el verbo es mirar o ver, watch,
¿cómo sería el ing de ese verbo? El verbo watch. ¿Cómo sería? Watching. Exacto. Watching, si yo traduzco watching como verbo, sería mirando, ¿verdad? Si lo traduzco como verbo. Pero quiero que nos salgamos de esa idea que vamos a traducirlo como verbo. Lo vamos a utilizar como un gerundio, como una actividad o como un sustantivo. Entonces, yo puedo decirle I am watching TV, que significa yo estoy viendo televisión. I am watching TV. Pero esa idea es de presente continuo. Vamos a pensar más bien en una idea donde ese verbo watching lo utilice como al inicio de la oración y me sirva como el sujeto. Podría pensar yo, watching TV is my hobby. Watching TV is an activity that I like to do. Entonces, estoy haciendo una oración donde estoy poniendo ese verbo con forma de ing y lo estoy utilizando no como un verbo, sino como un sujeto, porque lo pongo al principio y ya lo pongo en ing. Entonces, no lo voy a traducir como mirando televisión. Si yo digo watching TV is my favorite hobby, podría ser que quiera decir que ver la tele es mi pasatiempo favorito, o sería como una posible traducción, pero no lo vamos a traducir como mirando o viendo, porque eso es lo que no quiero que ustedes traduzcan como tal, porque si les digo mirando o viendo ya no tiene sentido, como mirando la tele es mi pasatiempo, ¿verdad? Que no traduce. No. Entonces, ayer me quedé con eso de que, o sea, por eso quizás no pude construir la oración, porque pensé que, digamos, que el watching era el verbo, ¿verdad? Que no lo íbamos a traducir, sino que iba a quedar como sujeto, ¿verdad? Exacto, como sabe. Entonces me quedé con la sensación que tenía que la oración llevar otro verbo, porque como solo lleva el sujeto. Exacto. Entonces, así era. Tiene razón, exactamente. Le voy a dar dos ejemplos, mire. Ahí tú tienes toda la razón. Entonces, si digo watching TV, sería nuestro sujeto. Ahora, y cuando digo es, ese es el verbo ser o estar, el verbo to be. Is my hobby. Is, ese es el verbo. O sea, entonces va a llevar como dos verbos, solo que digamos que un verbo es el que va a ir como gerundio, ¿verdad? Exactamente, y ese es como sujeto. Exacto, y le sería como una actividad. Ay, que eso es lo que me quedó girando ahí en la cabeza. Entonces son dos verbos que lleva esa oración. Pero digamos el que lleva ing es el sujeto. Exacto. Y le agrego otro verbo. Exacto, y exactamente. Esa era la confusión que yo tenía. Y ese primer verbo, Xiomara, como lo ponemos en ing, no está funcionando como un verbo, sino como un sujeto. Por lo consiguiente, puede ser como una actividad, puede ser, en vez de decir, vale, yo le daba un ejemplo ayer, que le decía, reading books is a useful or is a nice activity, right? Reading books, la lectura de los libros es una actividad bonita, ¿verdad? Entonces no vamos a ir leyendo libros, es una actividad bonita, pero esa es la idea. No traducimos el leyendo, sino buscamos ese reading como un sustantivo, como una acción, como una actividad, pero no como una actividad, no como una acción, como una actividad. Entonces ahí donde, si usted lo quiere ver así, dos verbos, pero uno en ing funcionando como sujeto, me parece. Solo que al traducir el primer verbo en ing, tenemos que buscar la manera de que tenga sentido. No le vamos a poner ando, endo, undo. Vaya, esa duda, quizás ahí es donde yo me confundí, pero en realidad estaba en lo correcto, tenía que poner dos verbos. Por eso ayer no logré crear muy bien el ejemplo.
Ah, ok. Vaya, pero ahí está la idea. Usted puede buscar gerundios como sujetos, gerunds as subject, y va a encontrar un montón de ejemplos, una listita de los más comunes y vea cómo, cuál es la estructura para que de esta manera vaya familiarizándose un poco más. Y por supuesto que puede compartir los ejemplos que tenga. Ok. Para ver. Vale, y ahora con este, el ejercicio que hicimos ahorita en clase, ahí solo vamos a agregar, dice que lo vamos a poner en una oración simple. Uh-huh. Ahí no le vamos a cambiar nada más, no hay que pasarlo nada más oración simple. Dos oraciones. Traté de hacerlo ahora, pero todas me salieron con error. Es que sí, serían dos oraciones simples, dos oraciones simples, presente simple. Por ejemplo, escuchar música, una acción de escuchar música que me pongo feliz, por ejemplo. If I listen to music, I get happy. Sí, simplemente dos acciones en presente. Ajá. 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 Quiero ver. Bueno, esa duda tenía yo. Ajá. Vaya, entonces la niña. Vaya, entonces, cualquier pregunta, ahí estamos a la orden, Xiomara, no se preocupe. Okay, gracias, teacher, que con esta niña me. Bueno, salud, bye bye. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Bye bye. Adiós, good night. Goodbye. Mm-hmm.